sé si deba decirlo nuevamente, si tenga que repetirlo, pero es que muchos de ustedes saben que Elizabeth Gutiérrez es de esos personajes que me encantan. La considero no solamente un ser humano excepcional, una madre ejemplar, un miembro de familia ideal, como actriz cuando ha estado en escena me parece de las mejores, y como amiga es muy especial. Ahora, borremos toda esa parte y pensemos en esa mujer espectacular, con una figura espectacular, con un cuerpazo, con un rostro. Y por eso no era necesario hacer dos veces la invitación para esta maravillosa, hermosa actriz, para que hiciera parte de Estrellas de Verano. El día que ella se hizo las fotos, en realidad iluminó más el cielo, iluminó más el sol que de costumbre. Y yo creo que ustedes deben tomar un tiempito para ver estas imágenes y van a estar de acuerdo conmigo. ¿Y las mejores vacaciones de verano dónde han sido? ¿De verdad, de verdad? Sí. En Cuba. Me encanta Cuba. Me ¿De verdad? encanta. ¿Qué te gusta de allá? ¿Sabes qué? Que a pesar de que no tienen nada, son gente tan feliz que todos deberíamos de aprender de eso. De no tener nada y todavía disfrutar las cosas más mínimas. Eso me. Ir a Cuba, te lo juro que me enseñó tanto de la vida. Me encanta ir allá porque te carga de buena vibra, de buena energía. Elizabeth, un color para lucirte en verano. A mí me encanta el amarillo. A mí me encanta porque es un color vibrante, es un color fresco. Me hace sentir como viva, ¿sabes? Como despierta, como alegre. Y lo puedes usar tanto en la noche, en una noche de verano aquí en Miami, como durante el día. ¿Cuáles son los planes favoritos tuyos? A mí me encanta estar afuera, disfrutar la naturaleza. Me encanta, soy muy deportista, me encantan los deportes, entonces me encanta salir afuera, ver la naturaleza. Eso es lo que más me gusta. ¿Tomas alguna rutina especial para lucir espectacular en verano? La verdad que cuando me empiezo a ver lonjitas, ahí sí que empiezo más el ejercicio, empiezo más. Cuidarme, a lo mejor no comer después de las 6 de la tarde, no comer tanto pan, pero delimitarme, la verdad que me gusta disfrutar todo, me encanta comer, así que nunca, creo que nunca podría hacer una dieta porque sería muy difícil para mí. ¿Alguna anécdota que tú recuerdes en particular de tu adolescencia, de tu infancia, de pronto de tu primer amor, de tu primer beso? No, no me acuerdo de esas cosas. Hace tanto tiempo que no me acuerdo.